Poco antes de las 8 horas de este viernes se registró una explosión de un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la explosión se registró en un taller clandestino con un saldo de dos personas fallecidas y un lesionado. Asimismo, detalló que elementos de protección civil y bomberos ya atienden la explosión. En otro Twitter, el gobernador mexiquense indicó que el Coordinador General de Protección Civil del Estado, Luis Felipe Puente, coordinará las acciones para salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona y la atención a los lesionados.